La vida familiar y su trabajo era que el trabajo le daba permiso a la familia de existir. Eso está bien, eso está bien. Él trabajaba todo el día, o sea, todo el tiempo estaba trabajando. Él si iba de paseo, trabajaba en el paseo. Pero para él no era trabajar, que es lo interesante, digamos, en el caso de él. Él trabajaba, pero porque siempre andaba con una libreta y siempre andaba con el ojo y la preguntadera. Entonces él, digamos que todo el tiempo estaba trabajando. Bueno, a veces cuando hacíamos actividades de familias, que ir a comer o algo, entonces obviamente dejaba el celular a un lado, o sea, como que, claro, tenía sus espacios. Pero digamos que en el caso de Ernesto, la familia se adaptó a ese ser creativo. Ernesto era demasiado creativo como para decirle, ahora no vas a crear. Bueno, esos viajes siempre fueron grandes aventuras en familia, pero algo que recuerdo más que los destinos era el camino, y es que siempre en el camino mi papá hacía concursos con mi hermana y conmigo y nos decía, por ejemplo, nos enseñaba las capitales y nos enseñaba cuál era el plato típico de cada población y nos enseñaba, entonces, por ejemplo, íbamos por Ciénaga y nos decía, bueno, ¿cuál es la población de Ciénaga? Y entonces la primera que respondiera se ganaba una Barbie. Nunca llegaron esas Barbies, pero aprendimos mucho. ¿Cómo le gustaría morirse? Ninguna forma. A mí no me gustaría morir ni viejo. Casualmente también fue con Enrique Díaz, porque esa misma entrevista yo fui a grabar el video de La Caja Negra y me acuerdo que vi por primera vez una pelea de gallos, no sabía ni que existía eso. Entonces ese día la vi, me impresionó y bueno, y grabamos el video, me sentí como una directora porque él me ponía a mí a ser directora con él, o sea, yo le ayudaba en todo, entonces también, bueno, pasaba el cable, pasaba el micrófono, aprendí a poner un micrófono, o sea, en fin, fue una clase muy bonita para mí, ese momento con mi papá. Lo recuerdo porque fui muy, como, hicimos el mismo trabajo, nos unimos mucho los dos ahí ese día. El legado de Ernesto está en la cultura, es como, no innombrable, porque obviamente que uno puede hacer una lista de todas las cosas que dejó Ernesto, las crónicas, los videos, las películas, pero yo pienso que me ha pasado que me he encontrado con muchas personas que se acuerdan de él y que todavía me dicen, Ernesto me ayudó en esto, Ernesto me salvó de aquello, él fue el que me enseñó esto otro, o sea, digamos que está como en el inconsciente de la ciudad, de la gente que lo conoció, que disfrutó de él. Y me parece que su legado está ahí, en las historias que nos dejó. Personaje inolvidable de Valledupar, ya fallecido, Toño Caset. No hay algo que no extrañe de mi papá. Extraño, sobre todo, como la paz que me daba. O sea, como yo siempre que tenía dudas, que me sentía triste, que me sentía preocupada, él era como esa persona que sabía ayudarme, que sabía ayudarme a evolucionar. Entonces, pues lo extraño muchísimo. Extraño, sí, como te dije, sus abrazos. Extraño el romance de él con mi mamá. O sea, ustedes no se imaginan. Ellos dos nos enseñaron a nosotras cómo es una pareja que se ama. Eran tan divinos. Extraño ver eso. O sea, trabajar con pasión. Que en todos los rincones hay una historia que está por salir, luchar hasta el final, siempre conseguir lo que uno quiere y el romance de mi mamá y él, también tener un bonito amor siempre.